estás entongado con ella. Me la estoy cogiendo y nada más. No te creo. Concha de tu madre. No te creo. Le estoy sacando data entonces. Adentro de la concha. Sos un guarajo de puta. ¿Qué te pasa, boludo? Ella no está con nada. No está haciendo nada. Sos un paranoico. Por eso te cogió, ¿ves? Para que deje de dudar de ella. Sos un boludo. ¿Y si ella lo quiere matar a papá, qué, boludo? ¿Cómo? Si ella lo quiere matar a papá, ¿qué pasa? Vos lo odias a papá. Ojo con lo que vas a decir. Y yo también lo odio a papá. Seamos honestos, Matías. Nos importa tres carajos que se muera papá. ¿O no? ¿Te sentís culpable? No, no. No me siento culpable, no. Te sentís una mierda. No me siento culpable. Pero le más mierda que vos y yo juntos. Pensá un poquito. Tranquilo. $3 millones. Una pequeña indemnización para la vida de mierda que nos dio. Él la mató a mamá, Matías. Merecería morir. Si a papá le llega a pasar algo, yo te hago meter preso por cómplice. Buen día. Si estás tan seguro que le hice algo a tu padre, ¿por qué no llamas a la policía de una vez y nos dejas en paz? No me lo digas dos veces. Yo no quiero a tu papá, me importa tres carajos lo que pienses. Además, si es por la plata, se puede quedar tranquilo porque está en el escritorio los 3 millones intactos. Fuiste vos, perra. Y te lo voy a hacer pagar. ¿Estás mal por tu viejo o porque me cogí a tu hermano, no te cogí a vos? Ay, la puta madre. Quería dar el batacazo, pendejo. ¿Qué batacazo? Si fuera tan fácil girar esta poronguita y escuchar, la caja estaría abierta y vacía, ¿no te parece? Paremos con todo esto. ¿Con qué? Ya sabes bien con qué. ¿Con sospechar de Lizzie? Paremos con esta idea de matar a papá, paremos. ¿Cómo? ¿No era que si yo mataba a papá, vos me matas a mí? ¿Vos también pensaste en eso? Por eso te estoy diciendo que no. Dijiste paremos de pensar en eso. Vos también pensaste en eso. Matías, mirá si se despierta del coma. Hay que matarlo. Era un hijo de puta, papá. ¡Es un hijo de puta! Es un hijo de puta. Cada centavo que hay dentro de esa caja nos corresponde. Le cagó la vida a mamá, te la cagó a vos y me la cagó a mí. Yo sé cuál es tu problema. A vos te chupa un huevo la vida de papá. Lo que a vos te molesta es el acto de matar. Te da cosita. Se te frunce el culito. ¿No es cierto? Desde pendejos el que iba al frente siempre era yo. Vos eras el boludo grandote que venías atrás mío. Papá siempre te gastaba con eso. ¿Cómo te decía papito? Te decía putilín. Putilín te decía. Thank you.
No lo vamos a matar, por muy hijo de puta que haya sido. Ay, la puta madre. Dame que te ayudo. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Vení. Vení. ¡Ay, ya! Está bien, está bien. Ya te entendí. Despacio, despacio. Tu papá sabía que iba a pasar esto. ¿Que iba a pasar qué? Por eso no dejó testamento. ¿Vos sabés lo que hay en ese sobre? Hace mucho tiempo tuvo un ataque y me dijo que... bueno, que estaba arrepentido de lo mal que los había tratado, de lo mucho que los quería. Y ahí me contó. Mira. ¡Ay! Escuchame una cosa, mi papá era un sorete de verdad. No hablaba de esas cosas y menos con una putita como vos. ¿Qué carajo hay en ese sobre? Soltame. Contame qué carajo hay en ese sobre porque te voy a reventar. Hay una combinación dividida en tres sobres. Un sobre para cada uno. De su hermana, viejo de mierda. Él sabía que si se moría yo no veía un peso. ¿Y a vos qué te hace pensar que vas a ver un peso de eso? Nadie va a ver un peso. Tu papá no se va a morir, yo estoy segura. Eso es fácilmente solucionable. ¿Por qué no terminás con lo que empezaste? Mátalo. Yo te puedo ayudar y mi hermana también. Tu hermano no va a estar de acuerdo. Pero yo sí.